¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Estamos aquí en el décimo día del docenario guadalupano a través de nuestras redes sociales, ahí en la página de Atoyac de Álvarez, nuestra página de turismo atoyaquense. Muchísimas gracias. También nuestra cuenta Facebook, bienvenidos. Estamos en ambas cuentas en este momento haciendo la transmisión en vivo. Y bueno, como subimos hace rato ahí a través de nuestras redes sociales, la invitación, ¿verdad?, a toda la comunidad atoyaquense para que se reúnan aquí en Avenida Juan Álvarez, aquí cerca del bulevar, ya casi en la entrada de la ciudad, para que ustedes puedan acompañar al sitio de taxis número uno, ¿verdad?, que ellos están año con año participando. Y bueno, estamos aquí, ustedes pueden checar ahí al fondo, se puede ver el bulevar. En este caso, bueno, vamos a esperar algunos minutos. Por ahí nos informaron los taxistas que ellos van a salir a partir de las 5 de la tarde. Ahí están arreglando, acomodando los carros para que puedan hacer esta peregrinación para dirigirse sobre la avenida Juan Álvarez y así llegar a la parroquia de Santa María de la Asunción. Así que en este caso sería cuestión de esperar unos minutitos para que ustedes puedan estar ahí al tanto de este recorrido en este décimo día del docenario guadalupano. Ya dos días más y estamos en fiestas grandes, ¿verdad?, en esta celebración, en esta festividad religiosa, que es una de las tradiciones más grandes que tenemos en nuestro hermoso Atoyac de Álvarez. Saludándoles cordialmente a la teacher Lupita, y estamos a través de nuestras cuentas de Atoyac de Álvarez, de turismo atoyaquense, y también de nuestra cuenta Facebook Atoyac de Álvarez. Aquí mismo estamos en espera, ¿verdad? Por ahí también me están comentando hace un ratito que va a estar también la peregrinación del Ayuntamiento Municipal de Atoyac de Álvarez, pero ellos, su punto de inicio sería ahí en Coppel, y los taxis van a partir, bueno, obviamente de aquí de la secundaria, un costado de la secundaria número 14. Y como verán, bueno, estamos aquí sobre la avenida Juan Álvarez, ya casi a la salida o a la entrada, como muchos dicen, aquí en la entrada de la hermosa ciudad de Atoyac, haciendo la transmisión en vivo. Así que bueno, recuerden el sitio de taxis número uno. Ellos van a partir, que será a partir de las 4 de la tarde, y el Ayuntamiento Municipal va a realizar su peregrinación a partir de las 5 de la tarde ahí a la altura de Coppel. Así que bueno, recuerden que estamos a través de nuestra página de turismo atoyaquense, a través de nuestra cuenta Facebook también, mismo nombre. Ustedes pueden buscarla y díganle a sus familiares, a sus parientes, a sus amigos, que nos busquen a través de Google. Ahí busquen nada más como turismo atoyaquense, teacher Lupita, y con, pues obviamente ahí van a encontrar las diferentes redes sociales que tenemos. Bueno, ya estamos aquí sobre el bulevar, ¿verdad?, para que ustedes puedan darse un poquito, pues recrearse un poquito de esta hermosa ciudad de Atoyac de Álvarez. Sé que mucha gente extraña. Bueno, ahí estamos ya. Acuérdense que la ciudad, para entrar, obviamente es por este lado, que es la calle Aquiles Cerdán, ¿verdad? Saluditos, un saludo ahí a los contactos, seguidores de nuestra página. Y bueno, ahí estamos, ¿verdad? Saludito ahí a todos. Y ya esta parte es la avenida Juan Álvarez, que se utiliza para salida ya de los carros para dirigirse obviamente a las afueras de la ciudad. Un saludo para todos los visitantes, próximos vacacionistas que ya van a estar aquí con nosotros en las siguientes semanas, ya disfrutando de su familia y de estas, bueno, esta hermosa época navideña. Así que bueno, en unos minutitos, ¿verdad?, si ustedes pueden tener la oportunidad de venirse hasta acá, hasta la secundaria 14, aquí los esperamos
sino también a la altura de Coppel, en ese caso ya sería ahí a la altura del Tamarindo, ¿verdad? Ahí se van a reunir quienes quieran irse con el grupo del Ayuntamiento Municipal, así que bueno, vamos a tratar de distribuirnos, porque pues sí queremos subir la difusión de ambos grupos, más otros grupos, colonias, familias que se reúnen en algunas calles, colonias o en algunas casas, para que hagan su recorrido, ¿verdad? Obviamente, de repente por ahí nos salen en algunas calles contiguas, ahí en la Álvaro Obregón, ayer tuvimos 4 grupos que venían de diversas colonias, así que bueno, qué padre que esta tradición no se pierde. Recuerden que estamos aquí sobre el bulevar de Atoyac de Álvarez, hay algunos danzantes ahí al fondo que también creo imaginar que van a participar en esta gran festividad guadalupana, día número 10 del docenario guadalupano. Muchísimas gracias por seguir. Y bueno, aunque es la única red social que estamos regularmente en este tipo de actividades, pues me da muchísimo gusto que mucha gente nos siga, ¿verdad? Y ojalá que las demás páginas, que también tienen páginas con el nombre de Atoyac de Álvarez, que también ahí promuevan un poquito de lo que es este tipo de festividades, porque es parte de nuestra identidad. Así que bueno, ojalá que algunas páginas que tienen muchísimos seguidores también vengan, también disfruten, también ahí compartanle a sus seguidores este tipo de festividades. Realmente ya desde hace algún tiempo hay páginas que ya no participan, no sé qué pase la verdad, pero bueno, nosotros mientras sigamos y ustedes nos sigan también, ¿verdad? Mientras nosotros estemos aquí haciendo difusión y ustedes nos sigan, por lo pronto somos los únicos medios de difusión que estamos aquí haciendo este tipo de actividades que nos dan cultura, que nos dan alegría, que nos dan identidad. Muchísimas gracias, recuerden que estamos a través de la página de Atoyac de Álvarez, de Turismo Atoyaquense.